tuvimos un temporal horrible, ¿no? Yo creo que me ha tocado vivir muchos temporales en la mar y en muchos lugares del planeta, pero tan fuertes como ese, pues pocos, ¿no? Con vientos de 80 nudos, el doble de lo que es un temporal normal, y con olas de 10 metros de altura, con una mar cruzada y muy fea, ¿no? Un ciclón, al final, una borrasca tan pequeña en extensión que, bueno, a Bernard y a Collillo les pilló casualmente, porque la trayectoria de la borrasca es impredecible cuando es tan potente, al otro lado, y se libraron. Pero podría haber sido un desastre aquello. La marca a veces es más grande. Y estoy haciendo un rumbo norte, bueno, para donde puedo. Está realmente impresionante fuera. De hecho, bueno, también Robin Knox Johnston, la primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo en solitario, declaró que nunca jamás había visto una mar y un viento tan confusos como aquello, ¿no? Yo tenía claro que la vuelta al mundo empezaba en Bilbao, porque nuestros mares y nuestra costa es complicada, pero bueno, hubiera deseado que no hubiera sido tan pronto, ¿no? El barco ha volcado, el barco ha volcado. Las condiciones son tan malas como las del Océano Antártico. Los vientos de 72 nudos tienen la fuerza de un huracán. Las olas son Himalayas de agua. Son probablemente olas de 12 metros. El viento es tan fuerte que no te atreves a abrir los ojos para que no te deje ciego. Un temporal de ese calibre, con esos vientos huracanados, te hace sentirte absolutamente nada, muy pequeño, y concentrarte muchísimo en hacer todo bien para sobrevivir. Ahí ya no se trata de competir ni de navegar, se trata de sobrevivir en un medio que sigue siendo hostil y que se convierte en un auténtico infierno. Bueno, vamos para casa. El viento está fuertísimo y el palo tiembla mucho. Esperemos poder llegar sin que se rompa. Hay 60 o 70 nudos de viento y es de noche ya. ...60, 80 nudos... con la mar que había, es mucho viento. Hay un momento que no puedes hacer nada. Rías todas las velas. Yo estaba bien, tenía el barco aguantado, todas las velas arriadas, y lo que me falló fue el solen, o sea, con la vela enrollada, el viento la abrió por arriba. Pero claro, eso solo lo puede hacer vientos de esas intensidades. Estoy volviendo a Bilbao, ya que pues he tenido muchísimo viento, unos 70 nudos, olas enormes y una de las velas se ha roto. Aunque tendemos a magnificar o pensar que las cosas más importantes o más grandes están lejos de nuestra tierra, ¿no? Y en navegación ocurre eso, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de vivir en el hemisferio sur, pues allí el Golfo de Vizcaya es respetado, es temido, y los navegantes que nos hemos criado en él, pues digamos, gozamos de cierto prestigio, bien entendido, y al revés, ¿no? Aquí siempre tendemos a pensar que los grandes temporales están cerca de la Antártida, cerca de Cabo de Hornos, que también están, pero bueno, no hay que irse muy lejos para ver grandes olas y vientos huracanados aquí mismo en el Golfo de Vizcaya. A veces se ponen las cosas muy, muy, muy complicadas. Y además con el agravante de tener siempre costa alrededor, ¿no? Tanto la costa francesa como toda la cornisa cantábrica evitan que tengas vías de escape a esos temporales, con lo cual es una situación, los franceses le llaman navegar en la olla, ¿no? Es como no tener escapatoria, ¿no?
Yo creo que la vela, decir vela o navegación a vela es como decir caminar, ¿no? Y caminar verdaderamente sencillo, pero luego también te puedes complicar subiendo un 8000 solo. Y la vela es un poco igual, ¿no? Una vela sencilla es fácil de aprender, pero lógicamente hacer una vuelta al mundo solitario pues lleva muchos años de entrenamiento y de experiencia, ¿no? Yo creo que los conceptos básicos de aprender a navegar son relativamente sencillos y sobre todo hay uno fundamental que no se aprende, que es sentido común y prudencia, ¿no? De pequeño tuve la fortuna de que mis padres compraran un velero de segunda mano y empezar a navegar junto con mis hermanos y verlo al principio como simplemente un juego, una aventura. Al principio, cuando mis aitas y mis padres empezaron a navegar, era una cuestión totalmente familiar. Íbamos yo con mis tres hermanos, mi hermana y mis dos hermanos, y mis padres. Luego ya se empezó a complicar con las competiciones, con las travesías cada vez más largas, con más distancia y bueno, pues fuimos incorporando otra gente también que al final, a lo largo de los años, ha terminado siendo como de la familia, ¿no? Si tuviera que elegir a unas personas que han ayudado a que hoy sepa lo que conozco del mar y de la navegación, pues yo creo que son tres en mi vida, ¿no? La primera, mi padre, que ha hecho todo lo posible por acercarnos y por darnos esa oportunidad. Después, Joshua Price, otro gran navegante que he compartido más de 25 años cerca de él, que tristemente hoy ya no está con nosotros, pero del cual he aprendido muchísimo. Y la tercera persona sería José Luis Dugarte, que tampoco está, pero bueno. No me gusta decirlo con tristeza porque siempre se encuentran a bordo, ¿no? Hoy es el día que sigo navegando y sigo recordándoles con cariño y con ilusión, ¿no? Bueno, los consejos me los han dado desde que soy muy, muy pequeño, ¿no? Desde que mi madre nos abrigaba y nos hacía el bocadillo para ir a navegar en los primeros barcos hasta pues, todas las regatas que he hecho con mi aita, con mi padre, conjuntas, ¿no? Yo creo que las lecciones han sido continuas, largas, durante muchos años y una vez que ya ha llegado la vuelta al mundo, yo creo que han sobrado palabras y comentarios y consejos, ¿no? Ya estaban dados de muchos años antes. Antes de lo que es la regata Vuelta al Mundo, como os imagináis, hay un montón de trabajo por hacer, ¿no? Yo recuerdo que bueno, me fui a Australia en un avión con unos planos debajo del brazo a construir lo que iba a ser el paquete a Vizcaya, ¿no? Durante año y medio estuve trabajando y viviendo allí en un pequeño pueblo al sur de Sídney y bueno, dando forma a ese sueño, ¿no? Dando forma física a unos planos de un arquitecto, a unos números y junto con un constructor, junto con Kanga Birles, que había hecho ya la Vuelta al Mundo en solitario, ¿no? Aprovechando pues, para conocer y para aportar todo lo que yo podía a ese proyecto y a ese barco. Y llegó un día en que terminamos la construcción y comencé la navegación de vuelta a casa, a Bilbao, con Gonzalo. Mano a mano hasta Chile fuimos, muy cerquita de Cabo de Hornos, y luego ya me vine en solitario hasta Bilbao y me sirvió un poco de entrenamiento y de puesta a punto de cara a la Vuelta al Mundo, ¿no?
creo que el que la Velux, una vuelta al mundo en solitario, viniera a Bilbao fue un gran acierto y aunó muchas conciencias, ¿no? Yo creo que es lo que la gente necesitaba, tener un evento internacional a nivel mundial y gritar bien fuerte que nos gusta la mar y disfrutamos con la mar y vamos a apoyarlo, ¿no? Y fue muy bonito ver cómo aquí venía gente, se ponía gente en las rocas y bueno, toda la, digamos, despertó, digamos, a uno lo que ya sabíamos que existía, pero estaba un poco ahí latente, ¿no? De José Luis Dugarte, que para mí fue el gran origen de todo esto, ¿no? Y más tarde de Unai, pues ha sido brutal, ha sido importantísima. Yo recuerdo ese comienzo de la Velux con el Puerto Deportivo de Becho pleno de gente y dices, bueno, parece que esto tiene tirón. De pronto nos damos cuenta de que existe la vela, ¿no? La vela no en el concepto élite, ¿no? De aquel que puede disponer de un montón de pasta y tener un barco que a lo mejor no coge en toda la temporada y que un día llegará y se le pudrieron cualquier elemento del barco, ¿no? La vela como disfrute, de manera habitual, y la vela para enseñar a los niños y la vela para que todos entendamos, ¿no? Hacer una vuelta al mundo yo creo que no es algo que te levantes una mañana y digas, bueno, voy a afrontar una vuelta al mundo. Desde luego yo creo que no se debe hacer así. Creo que tiene que ser una evolución lenta a lo largo de los años, sumando un montón de experiencias que te lleven a estar en esa salida de una vuelta al mundo, ¿no? En mi caso yo creo que ha sido así. He ido navegando desde pequeño, cada vez un poco más lejos, cada vez un poco más difícil. Y bueno, ha llegado un momento en que la evolución lógica y de sentido común y de apetencia y de estar convencido era hacer la vuelta al mundo, ¿no? Y así lo hice. Está claro, o sea, la competencia, el reto es contigo mismo y junto con tu barco, ¿no? Y de hecho hay proyectos de diferentes presupuestos, con diferente experiencia. Y aunque sí vamos compitiendo, sí tienes unas relaciones con los otros barcos y patrones, yo creo que el mayor reto y el mayor viaje y la mayor vuelta al mundo es la interior y la que emprendéis y termináis el barco y el patrón en este caso, ¿no? Del cabo y pues seguimos igual con 40 nudos, olas de 8 metros y bueno, yendo rápido hacia el cabo por lo menos. A veces el barco se pone así, pero luego vuelve. No, suelen decir los patrones de vuelta al mundo con veteranos que y se ha escrito a lo largo de la historia que un hombre nunca es el mismo antes y después de haber cruzado los tres cabos más australes, ¿no? Y que alguien que sale un niño navegando y vuelve un hombre, ¿no? Bueno, sin ser tan exagerado, pero sí que es verdad que una navegación tan intensa y tan dura y tan complicada, pues te marcan, yo creo que para el resto de la vida. No lo digo como algo negativo, ¿eh? Creo que te hacen valorar los problemas en su justa medida y te dan capacidad, yo creo, para afrontar la vida un poquito más,
más fuerte que antes de haber navegado la vuelta al mundo, ¿no? Si se calma un poquito la ola esta, por ejemplo, aquí solo hay dos vientos, fuerte o muy fuerte. No, vamos rápido, no hay nada de ola, al barco fino, fino, fino. ¡Sol! Vamos a aligerar peso y a ponernos más aerodinámicos. Yo creo que pocas veces me había afeitado con tantas ganas. Bueno, ahí voy. Bueno, me queda un poco a medias, pero hay que cargar a la batería. Mañana termino. Pero bueno, bastante mejor. Ahora más que nunca, ¡Apa Atleti! ¡Vete Atleti! A ver qué hacer hoy, Salvamés. He pasado dos chubascos, dos. Yo les llamo Antártida Express, que vienen con pingüinos y todo. La ola grande del sur, la corriente de allí, del norte, ola de viento del suroeste. Aquí un lío. Esto era jamón italiano que va acompañado durante todo el Pacífico y ya no queda más donde rascar. Le he metido bien el cuchillo por todas partes y nada. Como no tenemos perro todavía, pues va a ir al mar para los peces. Me da pena, pero bueno. Venga, al agua. Después de haber vivido esa experiencia de 70 días en solitario, sin ver absolutamente nada a mi alrededor y, digamos, conmigo mismo, Es curiosa, ¿no? Porque bueno, pues, llegas a un nivel de compenetración con el barco absoluto, incluso con tu propio cuerpo. Estás, físicamente estás, yo diría que perfecto, y mentalmente pues, tienes un equilibrio y una paz interior que yo siempre hablo personalmente, yo en tierra no la encuentro, pero lo he compartido con otros patrones de vuelta al mundo. Y todos estamos un poco de acuerdo en esto, ¿no? Cuantos más días pasas en el mar, mejor te encuentras. Vienes más paciente, más, digamos, tienes una visión del planeta mucho más general, también esto es importante. Esto me ha costado darme cuenta de esto, pero sí que es verdad, ¿no? A base de navegar a un ritmo lento en comparación con un avión, todo el planeta, pues te hace ser consciente del tamaño que tiene y de la diversidad que engloba, ¿no?
Yo tengo, creo que muchos amigos que navegan en solitario y te puedo decir que es gente de lo más normal, de lo más cercana y que, al contrario de lo que se piensa, les gusta rodearse de amigos y compartir buenas cenas y buenas tertulias. Sí que es verdad también que bueno, quizás tenemos nuestros periodos de reflexión, bien en casa o bien navegando, bien dando un paseo por el monte, pero desde luego que no somos seres asociales, o sea, sin ánimo de juntarnos ni de relacionarnos, ¿no? En absoluto. ¿Qué va?